Saludos, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Trifolio, para ti y todos nuestros amigos televidentes. En el reportaje de hoy vamos a conocer por qué hoy se celebra el día de Black Friday o Viernes Negro, qué ocurrió anoche luego de que las personas cenaran en la cena de Thanksgiving, eso y mucho más a continuación en el siguiente reportaje. El Viernes Negro en los Estados Unidos es un éxito de ventas. Decenas de millones de estadounidenses se lanzaron hoy a la búsqueda de rebajas y oportunidades de compra de productos electrónicos, juguetes y ropa. El llamado Viernes Negro es el día de mayor venta al por mayor en este país y que supone el inicio de las temporadas de ventas navideñas. Sin embargo, en esta ocasión las rebajas comenzaron ya anoche, el mismo día de Acción de Gracias, después que las principales cadenas de tienda decidieran adelantar aún más la apertura de sus centros a la 20 hora local. Como es habitual, las grandes cadenas ofrecían artículos muy rebajados como ganchos, especialmente aparatos electrónicos, lo que generó colas de varios días y avalancha en la apertura de las puertas, con incluso violencia entre compradores en distintos puntos del país. Tradicionalmente, la jornada comercial comienza en la madrugada del viernes, pero el año pasado las principales cadenas lo adelantaron a la medianoche y en esta ocasión lo avanzaron aún más la noche del jueves, lo que creó protestas en los trabajadores de la cadena Walmart y de ciudadanos que lamentaban que Acción de Gracias, el día familiar por excelencia en Estados Unidos, haya sucumbido también al consumismo. Sin embargo, grandes cadenas como Walmart, Sears y Toys R Us o Target hicieron oídos sordos y a la hora de la verdad tenían colas de hasta 1,000 personas, en algunos casos esperando la apertura de las puertas. Compramos un televisor de 55 pulgadas, compramos bastante ropa, y compramos una cama para un bebé que era una encomienda. Mucha gente, sin importar las bajas temperaturas y el frío, prefirió ir a comprar después del pavo de Acción de Gracias a madrugar al día siguiente. Walmart, que es la mayor cadena mundial de tiendas, afirmó hoy en un comunicado que ha tenido el mejor Viernes Negro de su historia y dijo que en la noche del jueves y la madrugada de hoy había vendido 1,3 millones de televisores, al mismo número de muñecas y 250 mil bicicletas. Pero los consumidores se están desplazando progresivamente a las compras por internet y emplean nuevas herramientas de búsqueda y comparación de precios para localizar las mejores ofertas. Un caos total es lo que se vive como siempre en las afueras de estas tiendas antes de que abran sus puertas para que las personas aprovechen las ofertas que ponen para el Black Friday. Y es que, como ustedes pudieron apreciar ahí en las imágenes, desde muy temprano en la tarde muchísimas personas desafiaron el frío e hicieron su fila para poder entrar a estas tiendas. Recuerde que para ver este y otros reportajes puede hacerlo llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla y entrando a nuestra web www.com.com. En vivo desde el Bronx, Manny Gómez con Punto y Coma. Trifolio de regreso contigo en los estudios.